A su majestad el rey en honor a esa canción, La muerte no es el final, que fue, tiene origen cristiano, pero en 1981 se adaptó como himno para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas Españolas. Se acercan al monolito los portacoronas de la Guardia Real. A continuación, su majestad el rey, acompañado por el cuarto militar, depositará la corona de la Guardia en el homenaje de los miembros y de la España. Acaban de escuchar, el jefe del cuarto militar acompaña a su majestad el rey para depositar la corona de laurel en ese homenaje a los que dieron su vida por España a pie de monolito, y comenzará el toque de oración, Yolanda, que comentabas antes, es uno de los momentos más emotivos, el saludo a la bandera. Sí, vamos a escucharlo. En el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, es autor de la vida que lo acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Bandera nacional en el cielo madrileño. No sé si sabíais que la Patrulla Águila empezó a pintar la bandera a partir del año 1992. Lo hicieron por primera vez en la exposición de Sevilla. Ahí se ven los cazas C-101 del Ejército del Aire en su conocidísimo. Thank you.
Veíamos a su majestad el rey entonar esa canción, La muerte no es el final, que fue, tiene origen cristiano, pero en 1981 se adaptó como himno para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas Españolas. Se acercan al monolito los portacoronas de la Guardia Real. A continuación, su majestad el rey, acompañado por el cuarto militar, depositará la corona de laurel en homenaje a los que dieron su vida por España. Como acaban de escuchar, el jefe del cuarto militar acompaña a su majestad el rey para depositar la corona de laurel en ese homenaje a los que dieron su vida por España a pie de monolito, y comenzará el toque de oración, Yolanda, que comentabas antes, es uno de los momentos más emotivos, el saludo a la bandera. Sí, vamos a escucharlo. En el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, es autor de la vida que lo acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Bandera nacional en el cielo madrileño. No sé si sabíais que la Patrulla Águila empezó a pintar la bandera a partir del año 1992. Lo hicieron por primera vez en la exposición de Sevilla. Ahí se ven los cazas C-101 del Ejército del Aire en su